El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, ante el debate realizado el día de ayer en la Asamblea Nacional con relación a la denominada, de manera incorrecta, ley de amnistía y de unidad nacional, ha considerado necesario que, además de lo expresado en este debate, a reafirmar nuestra posición en el sentido de rechazar en todas y cada una de sus partes este instrumento al servicio de la oligarquía, de la impunidad, de la injusticia, de la división y de la violencia que fue aprobado el día de ayer por la mayoría de la Asamblea Nacional. Entonces, en primer lugar, rechazar ese adefesio jurídico al servicio de los peores intereses del pueblo venezolano. En segundo lugar, dejar claro nuevamente que la Asamblea Nacional, con la mayoría que actualmente la dirige, se ha convertido en un instrumento para la restauración de los intereses de la oligarquía y de las transnacionales imperialistas en nuestro país. A eso sirve la actual Asamblea Nacional. Instrumento al servicio de los sectores que intentan restablecer en su totalidad, en el aparato del Estado venezolano, el dominio de la vieja oligarquía, de sectores de la neoburguesía, todas y todos ellos al servicio de los intereses de las transnacionales y del imperialismo norteamericano en particular. Y a eso sirve, pues, este instrumento aprobado el día de ayer. Está dirigido a lograr una situación de impunidad, de injusticia, que dinamite las instituciones del país, que fortalezca la confrontación nacional en la dirección de generar un cuadro de violencia. Podríamos afirmar, o afirmamos, mejor dicho, que esta decisión y esta ley aprobada por la mayoría de la Asamblea Nacional el día de ayer es una respuesta de manera muy rápida a la orientación, a la decisión, al mandato que el imperialismo norteamericano le ha trazado a la derecha latinoamericana, a la derecha continental, a los sectores de la oligarquía de estos países, de acelerar los procesos de desestabilización de nuestros países. Y en consecuencia, la aprobación de una ley que instaura, institucionaliza la impunidad y la injusticia es un mecanismo para abrirle cauce a la violencia criminal, que hemos señalado que es una violencia criminal que no, cuando hablamos de criminal, no nos referimos a que es dirigida por las bandas delincuenciales. No, es una violencia criminal para nosotros en la misma medida que estas decisiones, que estas leyes profundizan la confrontación y permiten la violación de los derechos humanos del pueblo venezolano, golpean sus conquistas, crean un cuadro para profundizar la violencia y crear las posibilidades de una salida golpista, de una salida de guerra civil e incluso de intervención extranjera como consecuencia de la actuación de poderes fácticos multinacionales e internacionales a los cuales está apelando la derecha venezolana, la derecha internacional, frente a la imposibilidad de imponer sus políticas al interior de nuestros países. Con esta ley está en marcha la revancha de la oligarquía, la revancha de los monopolios extranjeros y nacionales, la revancha de los latifundistas que se proponen dejar en libertad a ciudadanos y ciudadanas, asesinos, violentos, defensores de los intereses de estas clases y capas sociales explotadoras para generar ese cuadro de violencia del cual estamos haciendo referencia. En virtud precisamente del cinismo expresado en el debate del día de ayer, donde está escrito en los artículos cómo se busca dejar en libertad a sectores delincuenciales, el cinismo de negar que eso está en los artículos. Ayer planteamos como Partido Comunista en la Asamblea Nacional que desde las distintas instituciones del Estado venezolano,
debe promoverse la máxima y la mayor publicidad de este instrumento al servicio de la oligarquía, al servicio de la violencia, al servicio de la injusticia, al servicio de la división del pueblo venezolano, que es la llamada ley de amnistía y de reconciliación nacional, no de unidad, sino de reconciliación nacional. No puede haber reconciliación sobre la base de la impunidad, no puede haber reconciliación sobre la base de la injusticia, no puede haber reconciliación sobre la base de la violencia de la derecha fascista contra el pueblo y contra sus instituciones. Entonces, hemos planteado la importancia de difundir al máximo esta ley. A quien más le interesa difundir esta ley es el Movimiento Popular Revolucionario, es a las propias instituciones del gobierno bolivariano, porque al difundirla el pueblo va a conocer de manera directa cuáles son los delitos que con esta ley de amnistía, con esta ley de impunidad, para desentrañar sus contenidos, su mecanismo de impunidad, y conocer hasta dónde la derecha está dispuesta a intentar apañar a sus propios delincuentes, a sus propias fuerzas reaccionarias, y a crear las condiciones para la violencia en el país. Entonces, el llamamiento que hace el Partido Comunista, a partir de considerar que esta ley se corresponde también con la línea general de la derecha que ha señalado, vamos con todo, y esta línea, esta ley forma parte de esa orientación, vamos con todo, dice la derecha, vamos con todo, dice el imperialismo. Y esa orientación de vamos con todo, no solamente se cumple en el escenario de la Asamblea Nacional, también se cumple en general en todos los espacios de la confrontación de los intereses de clase, que es lo que en el fondo está moviendo toda esta situación, toda esta realidad. La confrontación de los intereses entre los sectores de la oligarquía y el imperialismo que intentan recomponer su dominación continental y en consecuencia también en Venezuela, y la confrontación confrontada con los intereses de los trabajadores y del pueblo que pugnamos por defender las conquistas alcanzada y ampliarlas y profundizarlas y seguir avanzando, depurando lo que haya que depurar del proceso, corrigiendo lo que haya que corregir del proceso, pero nunca retrocediendo a las viejas condiciones de dominación de la oligarquía y del imperialismo. Y ese plan del vamos con todo, además de la Asamblea Nacional, estamos señalando, se está expresando en el ámbito militar, intentando fracturar las Fuerzas Armadas, se está expresando en el ámbito de la violencia y del asesinato selectivo, pues, como ya en estos últimos 5 o 6 días se ha constatado con el asesinato de un dirigente del movimiento Tupamaro en el Táchira, el compatriota Vera. Vamos con todo, dice la oligarquía continental. Vamos con todo contra los pueblos que se han atrevido a insubordinarse y a insurgir ante la dominación imperialista. No se trata de castigar a estos pueblos, se trata de disciplinar a los pueblos que han sido capaces de insurgir e insubordinarse. Y esta ley forma parte de ese plan. Un plan dirigido a golpear las instituciones, un plan dirigido a abrirle cauce a la violencia generalizada, un plan dirigido a crear las condiciones para la intervención extranjera, y frente a ese plan, el Partido Comunista de Venezuela llama a toda la fuerza del movimiento obrero, campesino, popular, revolucionario, a avanzar en la construcción de una sólida fuerza capaz de enfrentar y derrotar al fascismo, y también de enfrentar y derrotar a los sectores entreguistas que le hacen el favor al imperialismo de recomponer su dominación. Hoy, frente al fascismo y el entreguismo, el Partido Comunista plantea la necesidad de construir una opción revolucionaria que garantice la conquista del pueblo, que garantice la derrota de la reacción, que garantice la defensa de las reivindicaciones de la soberanía nacional y de la independencia nacional, y que sea capaz entonces de continuar avanzando en la dirección de la liberación nacional y abrirle de verdad, perspectiva a la construcción del socialismo en la patria bolivariana.